Continúan los bloqueos por parte de trabajadores de la salud. En esta ocasión nos ubicamos en la avenida Prolongación División del Norte, en las inmediaciones del Hospital Infantil de Xochimilco. Y es que hasta este lugar también han llegado estos grupos de enfermeras, médicos, los cuales están demandando basificación, así como homologación de salarios y sobre todo que haya insumos en todos los hospitales de la Ciudad de México. En este lugar, como en todos donde se han realizado bloqueos, los problemas viales no se han hecho esperar, severos contratiempos que se han expandido arterias aledañas. La Capital Media informó Juan Manuel Padilla.